Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a FINDES. Son las 18 horas, día 23 de agosto. Damos inicio con el desarrollo del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de prescripción de derechos del trabajador. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Está con nosotros la maestra Berenice Lisette Estrada Hernández, especialista eh, en la Fundación en el área de... Derecho laboral, eh, ley de trabajo, particularmente, son los temas que imparte aquí con nosotros, eh, además de normas oficiales mexicanas, eh, cosas relacionadas con eh, eh, las visitas a, de la Secretaría del Trabajo a las organizaciones, y será ella quien desarrollará este webinario A quienes cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que participen, estableciendo sus preguntas, haciendo comentarios. Haciéndonos sus sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Nuestra Berenice, buenas tardes, le cedo el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la, por la confianza, por este, el, el, el aprecio que le tienen a Findes. ¿no? Vamos a platicar, porque tenemos 15 minutitos para poder platicar sobre eh, los derechos eh, del trabajador en cuanto al tema de prescripción laboral. Ya me hizo favor el, el licenciado Emig de, de Diálogos de presentarme con ustedes. Y bueno, pues eh, me pueden decir Bere o Berenice. Y vamos a, a, a desarrollar este temita para que podamos tener un poquito de tiempo para preguntas y respuestas. Eh, primero, bueno, hay que recordar que trabajadores y patrones tienen eh, derechos y obligaciones, ¿no? Derechos como, por ejemplo, eh, por parte del trabajador a tener un, un, un trabajo digno y socialmente útil un derecho a un salario, el derecho al respeto del horario. Ahorita con el tema de, de la, de, de, del teletrabajo, también tenemos el derecho a la famosa desconexión, derecho a ser capacitado o adiestrado, derecho a recibir el pago del aguinaldo en, en los tiempos convenidos y en los términos convenidos, ¿no? El pago de vacaciones, prima vacacional, prima dominical, entre otros muchos más derechos que se encuentran directamente en toda la primera parte de la misma ley federal del trabajo. Eh, y también tenemos como patrones, pues además de esas, de esas obligaciones, pues tenemos que también eh, verificar los derechos que tenemos como patrón, eh, buscarnos siempre un buen equilibrio en la relación obrero-patronal. Entonces, una vez que ya eh, partimos de esos derechos y obligaciones, que todos están contemplados en la misma ley Federal del trabajo o en el marco normativo iniciando desde la constitución política ley federal de trabajo eh, ley del seguro social ley del Infonavit eh, ley del, 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 del ISR eh, ley del Infonacot ley eh, ley del seguro social eh, pasamos por las normas oficiales mexicanas, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento, este, de, de, el reglamento General de Aplicación de Sanciones por Incumplimiento de la Norma la, Laboral y así sucesivamente pasando por todo ese marco normativo, pues el patrón tiene que cumplir con esos eh, derechos y obligaciones del trabajador y también los que tiene. Entonces... Hay unos términos que se llaman los términos de prescripción. Hay dos prescripciones, eh, bueno, hay una, hay, hay las dos definiciones de la prescripción en materia eh, laboral y en otras materias, ¿no? Puede ser la prescripción, la pérdida o adquisición de derechos por el paso del tiempo. Aquí en materia laboral nada más tenemos una prescripción eh, negativa, una prescripción de, de, de que se pierde, se pierden de esos derechos. Entonces... Como empleados y patrones, todos tenemos derechos y obligaciones, pero ¿sabías que eh, algunos de nuestros derechos laborales pueden extinguirse en determinado tiempo si no los hacemos valer en su momento? Si no reclamas tus derechos laborales en el plazo determinado por la ley federal del trabajo, esos derechos se terminan al finalizar ese plazo y se perderá el derecho a exigirlos por el simple transcurso del plazo respectivo. Ahora, seguramente te preguntarás cuáles derechos laborales pueden prescribir y en qué tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, conocer el concepto de la prescripción y después saber dónde lo podemos encontrar en la ley Federal del Trabajo, porque como dice esta diapositiva y como dice la misma ley, pues esos derechos, si no se reclaman en el tiempo que está establecido, pues definitivamente se, se pierden, ¿no? Creo que de los derechos más eh, eh, prescritos o más comunes que se llegan a prescribir en los centros de trabajo o en las empresas o con los empleadores o con las personas patronales, pues son los derechos. Eh, a, a gozar de, de la vacación o ¿no? de las vacaciones, ¿no? Que bueno, recordemos que las vacaciones se conceden de acuerdo a los años de servicio que tenemos, son los días de vacaciones que nos corresponden. Y vamos a platicar de esa prescripción, pero muchas veces hemos escuchado en los centros de trabajo que acostumbran llevar, pues a lo mejor, el banco de vacaciones o los patrones a veces nos dicen, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, te toma las vacaciones el siguiente año, este año tenemos mucho trabajo y no las goces, ¿no? O te lo prometo que cuando se termina la relación laboral, te las voy a pagar o te las voy a te, te las voy a respetar, ¿No? Esa es la palabra que comúnmente se utiliza. Y en la realidad es que, bueno, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, pues las vacaciones son eh, es una es una de las prestaciones o es una de las acciones de los trabajadores que prescriben. ¿Qué quiere decir la prescripción? Ah, bueno, pues entonces vamos a hablar de lo que es el concepto de la prescripción. Entonces, ¿qué es la prescripción laboral? La prescripción en sentido negativo es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo. Esto es diferente de la caducidad. En la prescripción hablamos de que una vez que pasen los tiempos que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, eh, el derecho a reclamar o exigir ese, ese, ese pago, esa garantía o ese derecho eh, se pierde si pasa ese tiempo eh, pertinente para poderlo, para, para poderlo reclamar. ¿no? Entonces, el término de las acciones en materia laboral comienza a contar a partir del día siguiente a la fecha en la que la obligación sea exigible. Entonces. Estábamos tomando como eh, línea de ejemplo el tema de las vacaciones. Si, por ejemplo, yo ingreso a laborar el día primero de marzo del año 2021, pues para el día primero de marzo del año 2022 yo estaría eh, cumpliendo ese año laboral que me permitiría empezar a gozar o reclamar el pago de mis vacaciones a razón de lo que marca la Ley Federal de Trabajo en su artículo 74, ¿no? Ya tendría derecho a reclamar o a exigir o a pedir o a que el patrón me conceda mis seis días de vacaciones. Pero, eh, bueno, pues vamos a decir que el patrón tiene esos seis tiene seis meses, de acuerdo al artículo 81, para poder eh, conceder las vacaciones en tiempo y forma. Si pasan esos seis meses, es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, al primero de septiembre, si el patrón no me ha concedido mis vacaciones, entonces a partir del día siguiente, que es el día 2 de septiembre, empieza a correr el término que marca la ley. Entonces, todas las, todas las, eh, todos los plazos para imponer la prescripción de los derechos laborales empieza a correr al día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Entonces, aquí también cabe agregar que la prescripción se interrumpe, es decir, vamos a ponerlo en una palabra más sencilla, esa prescripción se detiene, se corta por la sola presentación de la demanda, con independencia de que se notifique al demandado o por la sola presentación de cualquier promoción relacionada en el juicio. Aunque estas no se presenten ante, ante la autoridad correspondiente. Vamos a ver cuáles son esas, eh, esos ejemplos, ¿no? Porque, eh, bueno, ahí ya tendremos que hablar un poquito más de, de competencia. Y si en algún momento dado un trabajador eh, o el abogado de un trabajador se llega a equivocar al momento de presentar una demanda para reclamar el pago de prestaciones y la presenta en una, eh, ante una autoridad federal y le corresponde a la local, bueno, pues aquí es donde dice que no, no importa eh, si se presenta una, ante una autoridad diferente. Ahí eh, se tiene que declarar una, un, un incidente de incompetencia y la misma autoridad se declara in, incompetente. Entonces, <coughs> la prescripción laboral es justamente la pérdida del derecho por el simple eh, transcurso del tiempo, por el simple paso del tiempo. Hay una diferencia, les decía, en materia civil hay una prescripción positiva o prescripción adquisitiva, que ahí se pueden ganar derechos por el simple transcurso del tiempo. Mejor ejemplo de esto, pues va a ser directamente lo que se entiende por el concubinato, ¿no? Entonces, eh, sí. Dice Verónica, sobre la prescripción con el ejemplo de vacaciones, menciona artículo 74, pues, ah, sí, cierto, perdóname, son los días de descanso obligatorios que tenemos directamente este, eh, en, en la Ley Federal de Trabajo. Sí, las vacaciones son del artículo 76. Ahí eh, tuve yo una, 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 una diferencia, pero sí, son las vacaciones marcadas en el artículo 76, y la obligación que tiene el patrón eh, son las del 76 y la obligación que tiene el patrón para poder dar las vacaciones o concederlas dentro de, los, este, dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicio es en el artículo 81 de la ley federal de trabajo, ahí dice ese artículo que los patrones tienen eh, seis meses para poder conceder las vacaciones incluso bueno pues aquí cuando analizamos este artículo en el curso llamado ley federal de trabajo aplicable a recursos humanos pues vamos a ver que el tema de vacaciones tenemos muchas más eh, muchos más detalles que cumplir de acuerdo a este artículo 81 como es la constancia de antigüedad como que las vacaciones son a merced del patrón no a necesidad de los trabajadores y que por clima laboral estamos este, acostumbrados a que eh, pues las vacaciones sean solicitadas directamente por la parte trabajadora entonces eh, el artículo 78 es el que nos habla de las vacaciones y vamos a los artículos específicamente que hablan de la prescripción laboral. Entonces, pues aquí eh, se insiste, la prescripción adquisitiva, eh, en ejemplo, en materia, en materia familiar, pues es eh, ganas derechos por el paso del tiempo cuando estableces una... Eh, una relación de concubinato, ¿no? Eh, o, por ejemplo, cuando te haces eh, poseedor de un inmueble a título de dueño, o cuando te haces de un inmueble a título de dueño y que haya transcurrido de buena fe eh, más de cinco años y que la adquisición haya sido de forma pacífica, continua y reiterada, ahí es cuando tienes una adquisición de derecho por el paso del tiempo. Pero en materia laboral, en lo que marca la ley del trabajo, la prescripción siempre va a ser en sentido negativo se pierden los derechos por el paso del tiempo, por el simple paso del tiempo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la prescripción en materia laboral se encuentra a partir de los artículos 516 de la ley del trabajo y es donde no se establecen los plazos. La ley Federal del Trabajo, a partir del 516, establece los tiempos o plazos para que los trabajadores y patrones, porque también son derechos de patrones, puedan demandar los derechos o prestaciones que correspondan. Todo derecho para llevar a cabo una acción o demanda laboral de parte de un patrón o del trabajador que no indique su tiempo de prescripción de la ley prescribirá en un año. Después de este plazo se perderá el derecho de demandar sus prestaciones o derechos laborales. Entonces, el artículo 516 nos dice que todas las acciones que tienen los trabajadores para reclamar, para exigir un derecho por parte del patrón, pues van a prescribir en un año. Entonces... Vacaciones, aguinaldo, primas vacacionales, salarios de vengados no pagados, eh, utilidades, um, vale, pagos de vales de despensa, pal, eh, pago de, de bonos de puntualidad, bonos de asistencia, van a prescribir en un año, contado a partir del día siguiente en el que ese derecho sea exigible. Entonces, por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo es una prestación de ley que consiste en la obligación de tener el patrón de pagar eh, 15 días de salario cuando menos a los trabajadores, esto antes de la fecha del 20 de diciembre de cada año. Entonces, la fecha límite sería el día 19, ¿por qué? Porque es antes del día 20, pero la prescripción empieza a correr el día 21 de diciembre de cada año. Y así el 21 de diciembre del año, de, de, vamos a poner del 2021, empieza a correr el año de prescripción del pago del aguinaldo. Si un trabajador no reclama durante todo ese año y llegamos al 22 de diciembre del año 2022, entonces sucede que eh, el pago de la prestación llamada aguinaldo del ejercicio del 2021 queda prescrito, se perdió su derecho para reclamar. Lo mismo pasa, la misma suerte corren las vacaciones, el aguinaldo, la prima vacacional, salarios este, de vengados no cobrados eh, y cualquier otra prestación que no tenga un plazo establecido en la ley. Entonces, básicamente son todas las prestaciones, prima vacacional, prima dominical, etc. Entonces, ese es el plazo que eh, tenemos en, en, en el artículo 516. Por ejemplo, dice, si el padrón no le pagó al empleado sus prestaciones como aguinal, los salarios vengados vacaciones, el empleado tiene como plazo ese año para poder demandar al padrón el pago de esas prestaciones. Insisto, si pasa el tiempo y no se reclaman, se pierde completamente ese derecho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ese es el 516. El 517 nos hablan de los derechos eh, laborales que prescriben en el plazo de un mes, o sea, de solamente 30 días. Entonces, estos eh, únicamente hablan para, para patrones y para trabajadores. En el tema patronal, para los patrones recibe, se acaba su derecho, se prescribe su derecho para rescindir a un trabajador de acuerdo a lo que marca el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, que son causales de rescisión imputables a, perdón, al 47, causales de rescisión imputables a los trabajadores sin responsabilidad para la parte patronal. Eso marcado en ese artículo 47. Entonces, el patrón tiene solamente 30 días para disciplinar a sus trabajadores, para despedir justificadamente o para rescindir el contrato de forma eh, legal, de acuerdo a ese artículo 47, in e incluso para hacer descuentos de a sus salarios de los permitidos los salarios permitidos los descuentos a los salarios permitidos se encuentran en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal de trabajo que son artículos que tomamos eh, o que desarrollamos que, que completamente eh, generamos en el curso también de eh, taller de finiquitos y liquidaciones o en el curso de ley federal del trabajo aplicable a recursos humanos entonces los patrones tienen solamente 30 días para rescindir el contrato de los trabajadores por causa justificada, de acuerdo al artículo 47, eh, sin responsabilidad para la parte patronal. Los patrones tienen solamente 30 días para disciplinar a sus trabajadores de acuerdo a lo que esté marcado como medidas disciplinarias en su reglamento interior de trabajo. Acuérdense que pueden ser de medidas disciplinarias que van desde una amonestación verbal, una amonestación por escrito y si el reglamento está depositado ante la autoridad competente que ahorita es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, eh, ocho días eh, de suspensión sin goce de salario. Y también el patrón tiene solamente 30 días para hacer descuentos de los permitidos en la misma ley. Estos descuentos son los, los descuentos del artículo 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo. Y los términos de los, de los trabajadores, de acuerdo a este 517, es que también en 30 días o en un mes prescribe su derecho para separarse o rescindir su contrato de trabajo. De forma justificada, pero sin responsabilidad para la parte trabajadora. Es decir, cuando la causa sea imputable a la parte patronal, de acuerdo a este artículo 51. Como, por ejemplo, que el trabajador esté reclamando de su patrón eh, que haya permitido tolerar una conducta de hostigamiento sexual o que el patrón haya hecho alguna disminución en su salario de los que no están permitidos o, a, o, o que no haya sido aprobado por el trabajador también o que el patrón cometa una, eh, una conducta de violencia en contra del trabajador. Entonces, en ese sentido, el trabajador tiene solamente 30 días para poder hacer valer esa eh, causal de rescisión sin responsabilidad para la parte eh, para, para la parte trabajadora nada más que aquí bueno pues ya hablamos de, de cargas probatorias ya hablamos de qué pagos son los que debemos de generar eso lo vamos o eso también se ve eh, en, en, en el en el tema de mm, Negociación en las bajas de personal, del curso, eh, ley fa del trabajo aplicable a recursos humanos o del curso, taller de Finiquitos o liquidaciones o eh, también acuérdense que el incumplimiento de esto pues deriva en inspecciones laborales y también en los cursos de cómo atender una inspección laboral. Entonces, esos son los términos que prescriben en un mes, en 30 días. Tenemos los que prescriben en dos meses, ah bueno, pues estos son marcados en el 518, que dice que la prescripción de ejercer acciones laborales en dos meses corresponde para trabajadores que sean separados o despedidos injustamente de su empleo. Igual, este plazo empieza a correr a partir del día siguiente, la fecha de la separación. Entonces, por ejemplo, yo eh, tengo una relación, yo, yo soy contratada, tengo una relación laboral con una empresa, tenemos un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, eh, ya llevamos eh, con ese contrato de forma continua, ininterrumpida y sistemática, pues ya tres años, y resulta que el patrón el día de hoy me dice, oye Berenice, estás despedida, vete. Sin causa justificada, sin que yo haya cometido una causa, una causal de rescisión, sin haber algún motivo de forma aparente. En ese momento, bueno, pues el despido se da a partir de la fecha del día de hoy, 23 de agosto del año 2022, y a partir del día de mañana, 24 de agosto del año 2022, empieza a correr lo que, lo que se conoce como esos, ese término de prescripción para poder ejercer una acción de demanda por despido injustificado y solicitar ya sea... La reinstalación en el puesto que venía desempeñando o el pago del importe de la indemnización constitucional establecida en el artículo 123, fracción 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que consiste en el importe del pago de 90 días de salario. Entonces, eso luego eh, lo, lo vamos a, lo, lo, también se ve de forma completa, ¿no? Entonces, prescriben en dos meses los derechos de los trabajadores para poder accionar en contra de un patrón de, eh, por un despido injustificado o derivado de un despido injustificado, ya sea que solicite la reinstalación en el puesto que venía desempeñando o que solicite la indemnización de 90 días de salario. Y, bueno, tenemos... Que ya por último, que tenemos los derechos laborales que prescriben en dos años, ¿ok? En dos años. En ese sentido, bueno, pues eh, prescribe eh, la, la acción para poder demandar en dos años para trabajadores en eh, tres momentos, ¿no? Para reclamar indemnizaciones por accidentes o enfermedades por riesgo de trabajo que hayan, que hayan sufrido. Entonces, dos años para reclamar riesgo de trabajo dos años para que los beneficiarios de un trabajador fallecido reconozcan su calidad como beneficiarios directos de un trabajador para poder reclamar el pago de las prestaciones a las que tuviera derecho, ya sea... Así lo dice la ley, ya sea por su muerte, por el fallecimiento o por eh, la, la desaparición derivada de un acto delincuencial. ¿eh? Eso lo vemos también, lo platicamos muy a detalle con el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo que habla ahora de los requisitos del contrato y ahí habla de la designación de beneficiarios o, la, o, o establecer una cláusula de designación de beneficiarios. Y también eh, prescriben en dos años las acciones de los trabajadores para poder demandar el pago, para poder ejecutar el pago de un laudo o de una sentencia que haya recaído a su favor o que haya sido determinada a su favor. Entonces, en términos generales, estos son los términos de prescripción. Tenemos un año. Para el pago de prestaciones laborales, para reclamar, para exigir, para demandar el pago de esas prestaciones laborales. Tenemos dos años para reclamar el reconocimiento de beneficiarios, eh, reclamar eh, las, las indemnizaciones, indemnizaciones derivadas de un riesgo de trabajo o un accidente de trabajo. Tenemos eh, dos años para reclamar el pago de un laudo o la ejecución de un laudo o de una sentencia. Tenemos eh, 30 días que tenemos eh, para, para, como patrones para poder, poder hacer descuentos a sus salarios de los permitidos para rescindir o para disciplinar. Y los trabajadores también tienen 30 días para poderse separar justificadamente de un patrón cuando las causas de la rescisión sean imputables al patrón. Y tenemos el plazo de 60 días que tiene el trabajador para poder demandar el pago de, eh, de, de las acciones o, o, o la exigencia de, de acciones derivadas de un supuesto despido o de un despido injustificado del que fueron objeto. Y con eso tenemos esos famosos términos de prescripción que los vemos sí muy a detalle en el, en el tema de, de, de eh, cómo atender una demanda laboral de acuerdo al procedimiento establecido para las juntas de conciliación y arbitraje, en el tema también de atención de demanda laboral de acuerdo al nuevo procedimiento laboral hablamos también de ello en el curso de reformas laborales hablamos también de ello en este bueno pues en estos en estos cursos en materia del derecho del trabajo dirigidos direct, eh, dirigidos especialmente para las áreas de recursos humanos para las áreas contables para las áreas de administración de personal eh, y bueno pues todos aquellos interesados en materia del derecho del trabajo entonces pues esos son los famosos términos de 30, 60, dos años, un año y lo que se conoce como los famosos términos de prescripción. Sí, ok, ah, sí, pero, pero los días de 30, 60 son días naturales. Fíjate que hay um, prescripción. De hecho, la, la ley, la redacción de la ley dice que es de un mes, que es de dos meses, ¿no? Y hay jurisprudencia al respecto. También en, 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 sabemos que son interpretaciones que se le hacen a las leyes. y um, hay jurisprudencia que establece que cuando los días se fijen en, en meses, se tomarán en cuenta a razón de eh, 30 días eh, cuando se trata de, de, de mes y 365 días cuando se trata de años, ¿no? Entonces, son 30 días eh, naturales, ¿sí? Contados a partir del día siguiente en que eh, sea exigible o sea reclamable ese derecho laboral, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues entonces eso es lo que tenemos con los términos de prescripción. Creo que nos pasamos un poquito del tiempo asignado, pero eh, espero haber sido eh, clara y ahora espero las preguntas o los comentarios de ustedes. Ah, ok, sí, por el chat dice también Verónica, si el patrón incumpliere con el otorgamiento de un derecho, el trabajador puede solicitar una de las inspecciones laborales que mencionó, y, so, y solo mientras sea el patrón incluso puede hacer, eh, un, hacer, o hacer un trabajador que fue despedido. Ah, qué buena pregunta, pero fíjate que eh, las quejas que puede poner el trabajador, ahorita hay dif diferentes canales de comunicación. Para empezar, las quejas que pueden presentar los trabajadores se, se establecen en la ley que deben de ser de forma anónima. Entonces, el trabajador puede acudir personalmente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo eh, a, a solicitar una asesoría o, y de ahí lo derivan hacia la, hacia la Dirección de Inspección del Trabajo local o federal, según corresponda, y se ordena una inspección. O bien, eh, el trabajador puede llamar a las líneas, de, 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 a las líneas telefónicas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o específicamente de la Dirección General de Inspección del Trabajo y puede presentar su queja. Hay, incluso había una herramienta que, que, que ahorita me parece que está, está desactivada, tiene poquito que la desactivaron, pero estaba muy activa, o no sé si siga ahorita activa, que se llama el hashtag, así, hashtag gatito centro de mando. Gatito centro de mando, en donde el trabajador presentaba también sus quejas, ya saben que redes sociales se pueden hacer, hacer de forma anónima si, si metes un usuario diferente, y... Eh, de inmediato se toman acciones y se ordenan las inspecciones laborales, ¿no? Entonces, pueden ser derivadas de eso o pueden ser también derivadas de, de que en la empresa o en el centro de trabajo haya existido un accidente o riesgo de trabajo, o tengamos alguna eh, condición que pueda poner en riesgo los derechos humanos de los trabajadores, como por ejemplo, ahorita fue lo del tema del SARS-CoV-2 o COVID-19, que los patrones han que cumplir con siete documentos específicos en materia de, de seguridad y salud en el trabajo, en el Marco del SARS-CoV-2 o COVID-19, y que las empresas fueron visitadas de forma extraordinaria a, a, para verificar el cumplimiento de ese protocolo de, de seguridad y salud en el trabajo en el marco del COVID, eh, protocolo para casos sospechosos, norma 30, eh, política, eh, política de, de, de seguridad y salud en el trabajo y, y el tema de no discriminación, entre esos otros documentos que nos pidieron. Entonces, sí, eh, pero los trabajadores pueden presentar sus, sus quejas para que se ordenen las inspecciones y no necesariamente tienen que ser eh, una vez que hayan sido demandados. O sea, los pueden, las, las pueden, los pueden presentar o pueden presentar esas quejas estando activos dentro del centro de trabajo, ¿no? O sea, si ya estamos a fecha 25 de diciembre y no me han pagado mi aguinaldo. Bueno, pues si mi intención es continuar en esa empresa para no perder la estabilidad en el empleo, pues entonces presento una queja para que, para, para que visiten y verifiquen que no se ha hecho el pago de esa prestación en términos que marca la ley federal del trabajo. ¿Sí? ¿Sí, Vero? Sí, excelente. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? De hecho, me parece que pueden abrir su micrófono, ¿eh? si no quieren escribir por el chat. ¿No? Ok, excelente. Bueno, pues entonces... Este... Eh, yo, si ¿Te puedo hacer sí. una pregunta? Eh, en Dentro de, la, de las prestaciones que mencionabas, estaba en este tema de la PTU, ¿no? Ajá. Sí, si el trabajador... Bueno, si ya lo despidieron... ¿Entiende entonces, él entraría dentro de lo que es el artículo de, que marca un año? Ah, exactamente. Mira, aquí la, la, pero las, la, el tema de PTU, específicamente, de forma completa, lo vas a encontrar de los artículos del 117 al 127 de la Ley Federal del Trabajo. Son disposiciones de, de carácter muy específico en cuanto a los términos. Entonces, por, y, se, y se paga como a ejercicio atrasado todo lo que estemos generando eh, en este año 2022 como parte de utilidades se va a pagar hasta el año 2023 una vez que pasen los términos que marca la misma ley del trabajo y el código fiscal de la federación respecto de declaraciones fiscales. Pero sí, pero por ejemplo, tú laboraste para una empresa desde enero hasta esta fecha de, de, de agosto. Eh, del 2022, pues por supuesto que tienes derecho a las utilidades si es que se generaron en la empresa y vas a poderlas pedir o las vas a poder reclamar a partir del, del año que viene. Como fecha límite tenemos el 31 de mayo para personas morales y el 30 de junio para personas físicas. Entonces... A partir de esa, de esa fecha última, que es la que tiene el patrón para dar, la, dar el pago de la PTU, empieza a correr tu año de prescripción. Entonces, a partir del día para personas morales, a partir del día primero de junio del año 2023, hasta el primero de junio del año 2024, es la fecha que tú vas a poder tener para reclamar el pago de participación de los trabajadores de las utilidades de las empresas del ejercicio 2022. Pero es en esos mismos términos, pero o sea, tenemos un año, pero el año empieza a correr a partir de que es exigible el derecho a reclamar esa prestación. En, en este caso es el derecho, o sea, lo de la fecha de que me mencionaste. Sí, ¿te escuchamos? Se cortó. Ah, perdón. Eh, entonces es a partir de que nace el derecho. ¿no? En, no es en, en la fecha del despido que fuera a no te escuchamos. Te perdí, te perdí perdóname. Ay, no te preocupes, ya se escucha mejor. ¿Sí se escucha? Eh, ¿Me escucha? ¿Me... ¿Sí me escucha? Sí, yo, yo escucho, no sé, ¿me escucha? ¿O lo escribo? Ok, pero me parece que no te escucho. Si me haces favor de escribirlo. Sí, si me haces favor de escribirlo. Ah, sí, se escucha. Entonces, la que no escucho soy yo. Una disculpa. Ajá. Ok, dice entonces, entonces a partir de que, de que nace el derecho, que no es la fecha de despido, sino en, sino en que los patrones tienen la fecha para declarar y sí, y sí, dentro de ese año lo pueden decir y no te pagaron. Exactamente, de hecho muchos de los, eh, de los errores que podemos llegar a tener como, eh, como personas trabajadoras es que al momento de que tú demandas por despido injustificado, tus principales acciones son el pago de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, salarios de vengados no cobrados, pero por un lado dejamos el pago de PTU, no lo, no lo reclamamos y de hecho se tiene que reclamar en una vía diversa. Entonces... Sí, es importante que como trabajadores sepamos que tenemos, o sea, hasta un año, o sea, pues ya lo hacemos como, 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 como en tiempo completo, tenemos casi un año, cuatro meses para poder reclamar el pago de ese derecho eh, al pago de la PTU. ¿De acuerdo? Sí, ¿me escucharon? Ok, excelente. Bueno, pues muy bien. Entonces, Vero, espero haber sido clara. ¿Alguna, ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿No? Excelente. Bueno, entonces, si no hay más que comentar o, o, o qué más agregar, pues eh, agradecemos mucho la confianza que depositan en Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional FINDES. Los invitamos a que puedan inscribirse a los cursos que, eh, bueno, pues están establecidos ahí de acuerdo a los calendarios y en la página, como pueden ser taller de IMSS, Infonavit, Ley federal del Trabajo aplicable a recursos humanos, eh, marco normativo del derecho del trabajo, obligaciones en materia, eh, laboral, en materia de capacitación, de adiestramiento y productividad, cómo atender una inspección laboral, taller de finiquitos y liquidaciones y, bueno, pues una gran eh, gama de cursos que tenemos en Fundación de Investigación para el desarrollo profesional. Por mi parte, ha sido todo. Agradezco mucho, como les comento, esta, esta confianza y espero podernos ver más adelante. Muchísimas gracias. Gracias.